Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. Gloria. En el principio existía el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, Dios unigénito que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Las dos lecturas hoy son de San Juan, la primera de esta primera carta del apóstol San Juan, la segunda del Evangelio, que ya leímos el mismo día de Navidad. La misa del día es este Evangelio. Y hay una cosa que coinciden tanto la primera lectura como el Evangelio de hoy. El rechazo a Cristo. Porque a veces los buenistas nos quieren hacer ver que, bueno, si la gente no cree es porque no ha recibido la predicación bien, porque estaba falseada, porque por lo que sea. Y que, bueno, mira, nadie es culpable de nada, toda la gente es buena, pero claro, no ha podido llegar a creer. Y aquí San Juan nos lo plantea de una forma muy diferente a este buenismo de hoy en día. La primera lectura nos lo deja de forma clara. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Es curioso porque el gran maestro del anticristo es San Juan. Sí, que el Apocalipsis nos habla de un anticristo, de uno, que es el prototipo de todos los grandes anticristos que luchan en la historia contra Cristo. Estos grandes personajes, sobre todo en la política, en los gobiernos, en las grandes fortunas, de estos que de muchas formas diferentes lo que les interesa es eliminar a Cristo de la sociedad. Pero después hay los pequeños anticristos. Dice, pues bien, muchos anticristos han aparecido. Por lo cual nos damos cuenta de que estamos en la última hora. Esta última hora es nuestro tiempo, donde seremos juzgados dentro de poco. En el momento de nuestra muerte, si no viene antes el Señor. El Señor puede venir hoy, mañana o dentro de 10.000 años. No viene de aquí. Esto solo lo sabe el Padre. El mismo Jesús nos lo dijo, que la vuelta ni él mismo lo sabía, solo el Padre. Cosa extraña que nos lo diga, sí, pero es así. Así que no sabemos cuándo será la segunda venida de Cristo, pero sí que nosotros no llegaremos a los 10.000 años, eso está claro. Así que para nosotros es dentro de poco, muy poco, el día en que nos encontremos con nuestro Señor y seamos juzgados. Y hoy hay mucho anticristo y nos lo explica el mismo San Juan.
Estos anticristos han aparecido. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Y aquí se pone un problema que tuvieron los primeros cristianos y que tenemos en todas las generaciones y en la nuestra también. Aquellos que fueron bautizados, empezaron a creer en Cristo y se apartaron de la fe y lo dejaron todo. Y ya no por las persecuciones, ni simplemente gente que el mundo, esto las parábolas de Jesús lo explicarán muy bien, esa semilla que es apagada, pues a veces por los placeres mundanos, otras veces simplemente por la rutina, por lo que sea, mil razones hay, cada parábola tiene las suyas, para que muchos se apague su fe. Y dejan, de hecho, de ser cristianos. Aquí la gente dirá, bueno, uno no puede dejar nunca de ser cristiano cuando es bautizado y está bautizado para siempre, es cierto. Pero con los actos dejan de ser cristianos. Esa manía de querer poner como cristiano a todo el que está bautizado, pero de hecho es un anticristo. ¿Y por qué es un anticristo? Lo decimos así, porque lucha contra Cristo. Una vez conoces a Cristo, solo hay dos opciones. Una opción, vaya. Esto de dos opciones es muy de moda hoy en día, pero no es verdad. Hay una cosa y una opción. La cosa es seguir a Cristo. La opción, no seguirlo. El que no quiere seguir a Cristo, ¿qué es lo que hace? Muchas veces sin darse cuenta como autojustificación, luchar contra Cristo. Y esto lo vemos tantas veces. Esos que se apartan de la fe han de luchar contra los que tienen fe, porque quedan retratados por aquellos que creen, así que han de luchar contra ellos. Y se cumple aquello de que será padre contra hijo, hija contra la madre, os perseguirán los vuestros mismos, pero vosotros mantened la fe, se nos dirá en el Evangelio. Y eso, la perseverancia, salvará vuestra alma. Nosotros hemos de ser perseverantes sabiendo que tenemos todos en contra o muchos en contra, pero uno siempre a favor, que es Cristo, que está con nosotros, que nos pide esa fidelidad porque es lo que nos jugamos aquí. Es la respuesta al amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Pero que tenemos anticristos aquí, es que está lleno. Mucho más lleno de lo que parece. Basta ver, incluso estos días había gente, salían los diarios, gente que llegaba, que se dice cristiana, yo tengo mis dudas, y que abogaba precisamente por esta laicidad del Estado, no puede haber nada cristiano en el mundo público porque eso es ir contra la laicidad del Estado. Y dices, pero qué estupideces. Esto es como si tú te dices cristiano y si el Estado te dice que dejes de creer, has de dejar de creer, porque te lo dice el Estado. La laicidad del Estado no es suprimir todo lo religioso, sino respetar todo lo religioso siempre que no vaya contra el bien común. Ah, pues eso no lo entienden, ni nuestros cristianos, que se han dejado llevar por esa falsa laicidad. Laicidad del Estado, aquí lo entienden como ateísmo total. No, eso no es laicidad, eso es ateísmo. Laicidad quiere decir el respeto a las tradiciones religiosas, de todas. Y ya está. Siempre que no vayan contra el bien común, y no hay duda de que la tradición cristiana jamás irá contra el bien común porque es parte del bien común. Ah, entonces no entienden laicidad por eso, entienden el ateísmo y el ir contra Dios. Pues ¿no es ese el anticristo? Pues sí, cuando se interpreta mal. Benedicto, él lo distinguía perfectamente. Una cosa es el laicismo y otra la laicidad. Lo auténtico es la laicidad. ¿Qué quiere decir? Que el Estado respeta. ¿Qué es el laicismo? Es la lucha ideológica contra la fe. Eso no está bien.
Y eso en el fondo no es lo que dicen las constituciones, es lo que se inventan los políticos de hoy y no políticos. Y los cristianos lo asumimos y nos lo creemos. No deberíamos creer más al Papa y más la doctrina de la Iglesia que lo que digan los políticos, porque muchos políticos hoy son unos anticristos, no solo ellos. Los primeros anticristos muchas veces están en nuestras familias, en aquellos que creían y han dejado de creer, en aquellos que actúan contra la fe, aquellos que se burlan de los demás cristianos, aquellos que hacen lo imposible contra los que siguen a Cristo. Eso es el anticristo de hoy, el que más nos afecta. Pero es verdad que hay una mentalidad anticristo, y eso lo vemos una y otra vez y continuamente. ¿Nos ha de preocupar? Sí y no. Lo que nos ha de preocupar es no pecar nosotros, buscar el bien, seguir a Cristo y pedir la intercesión también por medio de la Virgen por todos los pecadores y los que se han separado de la fe, por todos los que actúan contra Cristo para su conversión, por todos los que se creen cristianos y no lo son para que vuelvan al redil, y que de esta forma, cuantos más mejor, puedan llegar a la vida eterna.